Croacia es un país lleno de vitalidad. Con el recuerdo de la guerra aún muy reciente, se nota una sociedad en busca de la justicia, pero también de un desarrollo económico sostenible. Los frailes carmelitas llevan aquí apenas 50 años. Las monjas, como casi siempre, llegaron un poquito antes. A pesar de ser una provincia muy joven, goza de una salud excelente y una fuerza arrolladora que se contagia. Hemos descubierto los principales lugares del Carmelo en Croacia a pie, caminando, junto a los frailes carmelitas. Ayer en la plaza central de la capital croata tuvo lugar una pequeña evangelización organizada por los jóvenes en alegría, en salida hacia afuera, en el espacio público. Los jóvenes en Croacia tienen un fuerte deseo de comunicar la experiencia del encuentro con Jesucristo a los fuera de la iglesia. No pueden quedarse así tranquilos, solos, rezando en sus rinconcitos, como dice Teresa, sino quieren salir. Y notamos una valentía y alegría cuando se sale. Y por eso encontramos la disponibilidad en los jóvenes para salir, para ponerse ahí delante de todos, cantar a Jesucristo, bailar, invitar a los actos del centenario aquí, del Camino de Luz, y todo esto extendiendo, difundiendo la alegría de Jesucristo que en el mismo tiempo crece en ellos. A drugim pak strane znamo iz terezinog iskustva da je ino isto u njezinom molitvom iskustvu puno puta dolazilo i Bog, dragi Bog, naglašavao djela, 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 djela ja hoću. El número de vocaciones y la vivacidad de comunidades es un don que no es merecido de parte nuestra. No, lo consideramos gracia del Señor. Me parece personalmente que tiene mucho que ver con la historia de nuestro pueblo y con lo que hemos vivido en los últimos siglos y especialmente en últimos decenios de nuestra historia, donde el pueblo croata tuvo que ser muy firme en su unión con Jesucristo para poder sobrevivir. Entonces, cuando uno tiene así, tiene que luchar para poder vivir. Entonces, se orienta hacia lo esencial. Y en Croacia, la presencia de la Iglesia es fuerte, el catolicismo aquí tiene mucha tradición,
Pero no es siempre fácil transmitir a los fieles lo que específicamente el Carmelo es, o sea, lo propio del Carmelo. Y desde aquí nos marchamos a Portugal, el que será el último país de este recorrido internacional.